Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva emisión del Telediario BGB en este 11 de mayo. Aquí las novedades, noticias de nuestra localidad y también de la región. Ayer compartíamos la palabra del presidente de la Unión Cívica Radical y en el día de hoy la palabra de quienes son los referentes de la coalición cívica ARI, tanto a nivel local como departamental, respecto de la presentación de las listas con motivo de las elecciones locales del próximo 11 de junio. Bueno, básicamente nosotros hemos emitido un comunicado desde el como de presidente departamental de la coalición y Carlos como presidente del circuito. Creo que más o menos quedaba claro. La situación fue que a prácticamente 12 horas de la presentación de las listas en el juzgado de paz, el radicalismo decidió cambiar las reglas, decidió no respetar los acuerdos de hace más de 2 años que venimos trabajando, y eso es lo que más dolió. La verdad es que nos incomodó muchísimo porque se venía haciendo un trabajo y creo que habíamos logrado ponernos de acuerdo en puntos sensibles como estos. No voy a dar nombres de cuál fue el, porque ya se sabe, porque lo dieron ellos, pero ya se había acordado que esto no iba a funcionar de esa manera. Incluso siempre se ha pregonado la renovación, dicha por ellos mismos, ¿no? Bueno, hoy no se cumple, no se cumplió 12 horas antes de presentar la lista, quisieron cambiar las reglas del juego, y aún nosotros teniendo un ingreso asegurado al consejo, porque Carlos era el primer concejal, segundo concejal, el ingreso estaba, la coalición iba a tener representación, que sabemos que es muy importante que esté la coalición cívica en el Consejo Deliberante para poder llevar adelante sus proyectos. La verdad es que a pesar de eso, nosotros hemos primado los valores nuestros y los valores partidarios también, y hemos decidido que a nosotros no nos mueve un cargo, no nos mueve una banca, no nos mueve absolutamente nada. Simplemente de que cuando no se respetan los acuerdos firmados, cuando se pisotean los valores, creo que no hay nada más para hacer. Entonces, lo que queremos dejar en claro es que nosotros no tenemos ninguna intención que Juntos por el Cambio no tenga representación en Villa General Belgrano. Queremos que la gente decida. Nosotros pusimos nuestra postura, a pesar de las presiones que hemos tenido de Córdoba de poder llegar a un arreglo. La verdad es que nosotros no vamos a abandonar nuestros valores, nuestros principios, la palabra empeñada con los vecinos, que les hemos dicho cuáles iban a ser las condiciones de esta presentación. Y bueno, no vamos a fallar a ellos, y por eso hemos tomado la decisión de corrernos de esa alianza y que siga su camino como tenga que seguir. El punto de conflicto fue que quien ocupa en la lista el primer lugar del Tribunal de Cuentas, Fabián Gess. Exacto, sí, eso fue lo que se venía planteando, hubo idas y vueltas. Nosotros lo que habíamos hablado con la gente precisamente era, la gente nos decía a nosotros, bueno, que no había que estar determinados nombres porque era lo que proponíamos nosotros en cuanto a la renovación dirigencial. Insistió, el fin de semana hubo nuevas charlas sobre esto, se pasó de negociar la banca que era del PRO para el Tribunal de Cuentas, después se volvió a cambiar y bueno, ya creo que no hay mucho más para decir. O sea, los comunicados que se mandaron oportunamente reflejan un poco más en la postura nuestra. No hubo vuelta atrás, hasta último momento. Hubo negociaciones, inclusive, como decía Alejandro, a nivel departamental y todo, pero la postura fue clara en cuanto a no contradecir o no traicionar las cosas que habíamos hablado, y más con la gente, básicamente, con los vecinos, y en base a eso decidimos no acompañarlo. Eso no significa, como decía él también, que la lista está presentada, es por Juntos por el Cambio, la alianza técnicamente sigue siendo por Juntos por el Cambio. Ayer escuché las notas también que se dieron. De parte nuestra no hay ninguna intención de impugnar, no hay ninguna intención de poner trabas. Eso, como lo dijimos también en los comunicados, es la gente eventualmente la que va a decidir con su voto cómo acompaña a cada lista, ¿no? ¿Puede haber alguna objeción a otro nivel, quizás a nivel partidario o de coalición provincial, con que esta lleve el sello de Juntos por el Cambio, esta lista? La verdad es que no, eso no te lo puedo garantizar, no sabemos, ojalá que no, lo vuelvo a repetir, ojalá que no.
Pero bueno, hoy habría que esperar a que se expida la justicia electoral municipal con respecto a esto, porque en esa lista que se ha presentado entre Gallos y Medianoche no tiene la firma del apoderado de la alianza. No la tiene simplemente porque ellos fueron a presentar la lista. Nosotros no estábamos al tanto de eso. Entonces, habría que ver cómo lo toma la justicia electoral, si hace alguna objeción con respecto a eso. Tendrán que ver ellos, los que presentaron la lista, cómo lo manejan con la alianza provincial, si ellos tienen el aval de la provincia, de Juntos por el Cambio a nivel provincial, del apoderado, tendrán elecciones, y si no, la verdad es que no sé, ellos por lo que dicen están viendo de quizás si hay alguna objeción entrar con el sello radical, eso ya lo tendrían que preguntárselos a ellos qué decisión van a tomar. Pero desde Córdoba hasta el momento, yo he estado hablando con los apoderados, no hay ninguna novedad con respecto a esto, así que veremos a ver qué dice la justicia electoral y a ver cómo se van sucediendo las cosas con respecto a eso. ¿Cómo se van a posicionar ustedes como dirigentes para las elecciones del próximo 11 de junio? ¿Hacia dónde van a traccionar? No, yo creo que eso hay que darle total libertad, por lo menos la idea nuestra es total libertad al vecino, al votante, esos eligen libremente, o sea, nosotros no vamos a direccionar ni hablar con la gente para que voten a uno o a otro, eso es una libertad ciudadana que por respeto tiene que ser así, que cada uno decida lo que quiere hacer. Ha habido conflictos en todos los planos en los últimos días para cierre de listas, digo, esto genera cierta desilusión. Sí, la verdad que yo he estado presente el sábado pasado en el Hotel Orfeo, donde se hizo el armado de la lista provincial, y la verdad que fue un espectáculo vergonzoso. Creo que ya se sabe, ya todo el mundo lo sabe, no ha habido corridas, insultos, gritos. Yo creo que la gente está esperando otra cosa de la política, no esto. Pero es en el interés de los cargos, ¿no? De estar, de primar el posicionamiento en un cargo político o hacerse de un sueldo, que realmente son bastante abultados. Entonces, en esa pelea, en esa disputa, es que ahí encontramos la respuesta de por qué la gente está cansada de la política. No se respetan los valores, no se respetan los acuerdos, no se respeta la palabra empeñada. Entonces, desde ese lado podemos comprender por qué la gente está muy enojada y está muy disgustada con la política, y la culpa no es de la gente, la culpa es de la política, de los políticos, mejor dicho. Pero sí, veremos a ver cómo se termina definiendo el tema de la lista provincial, porque sabemos que todavía hay puntos en grises. Desde la coalición cívica lo que te puedo decir a nivel provincial es que nosotros hemos presentado una denuncia contra Carazo, contra el presidente de la UCR por su doble candidatura. Hemos tenido una buena respuesta porque Carazo ha determinado bajarse de esa candidatura. Veremos ahora cómo la alianza provincial define ese cargo. Así que nosotros hemos hecho lo que correspondía, nada más, hablando provincialmente. Y veremos cómo sigue esa lista, cómo sigue la lista sábana de Córdoba y cómo siguen también los políticos tratando de posicionarse o perpetuarse en el poder, porque esto es así. Tiene esa sensación amarga, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido. Sí, claro, es una sensación amarga. Ya tuvimos el lunes y martes, estábamos medio como choqueados, pasmados. Pero bueno, o sea, yo creo que, y repito, no, acá no pasa por estar en contra de nadie en forma personal. O sea, básicamente fue defender las posturas y los valores nuestros, y repito, lo que uno recibía de los vecinos, ¿no?, que era lo que veníamos defendiendo. Acá no, yo creo que esto no se tiene que convertir en una novela ni nada por el estilo. Creo que acá terminan nuestras explicaciones, y en definitiva, esto que vos preguntabas, la gente tiene total libertad el 11 de junio de elegir su propio candidato. Y también contamos con la palabra de Fabián Hoss, que justamente ha sido su nombre, y el estar como primer candidato al Tribunal de Cuentas de esta lista que se ha presentado, y de allí es donde se generó este conflicto. ¿Cuál es su versión? ¿Cuál es su palabra? La verdad, primero para aclarar, se retiró una parte de Juntos por el Cambio. Nosotros después se hizo la presentación de listas y estamos a la espera de que estas listas sean aprobadas en la justicia, pero Juntos por el Cambio sigue, ¿no? No es que nosotros vamos por la lista 3, no, eso no.
Yo, si todos no nos acordamos hace un tiempo atrás, allá por enero creo que comenzamos a ver quiénes podíamos ser los precandidatos, ¿no? Yo por este medio y por distintos medios había dicho que quería ser precandidato de la UCR para la intendencia, y luego de un tiempo y después de estar charlándolo bastante en familia y todo, había tomado una decisión de la no participación mía como candidato a intendente. Esa fue una decisión, pero es un mensaje para la sociedad que no había prestado atención a que yo siempre estuve nombrado entre las posibilidades para estar en algún lugar. Y como lo dije en aquel momento, podía ser candidato a intendente, pero podía participar en cualquier lugar que me lo pidieran, ¿no? O que acordáramos. Se forma la mesa de Juntos por el Cambio, que se venía hablando hace mucho tiempo, y al no participar en la elección del precandidato, estoy como en mi casa. La verdad que veníamos trabajando en otra cosa. En el momento de la presentación de listas, Liliana González, que realmente estoy orgulloso de tener a Liliana trabajando en esto, siendo la primera mujer del radicalismo que presentamos como candidata intendenta, ¿no? Y que creo que es una novedad para Villa General Belgrano que tengamos a Liliana en esto y con muchas mujeres en la lista. Ella me pide de charlar una mañana, fue en la misma presentación que se hizo en el Ciervo Rojo, porque recuerdo que habían terminado todas las notas, todo, y me acerco para charlar con Liliana por un pedido de ella, y ella me dice de que si yo podía estar acompañándola. Yo le dije que lo iba a pensar, que quería hablarlo nuevamente en familia porque nos significaba también tener una campaña, volvernos a meter en la política en serio. Así que a los poquitos días le digo a Liliana que podía contar conmigo, de que ella era la que tenía que hablar dentro de la mesa para poder presentar mi nombre. Por supuesto que llegó el momento, no se acordó con que fuera mi persona. Esto yo lo considero que es algo personal, ¿no? Que no se me haya aceptado. Se dice de que porque yo soy de la vieja política, que tengo muchos años ya trabajando en política, y para los que no me conocen, tengo que decirles que es cierto, ¿no? Mi inicio en la actividad política fue en el año 99 o 98, en la campaña que tuvimos con la UCR cuando ganamos las elecciones, ¿no? En aquel momento empiezo a participar en la política fuertemente, hasta ahí estaba siendo estudiante en Córdoba, venía a votar más que todo. Y después de eso sí, ya empiezo a participar dentro de la municipalidad. Y tuve distintos cargos en la municipalidad que podemos decir que... Y por eso se habla de que yo soy de los viejos y que tengo que dejar mi lugar. Liliana lo que me plantea en ese momento, y el radicalismo en sí, luego me hablan para presentarme como una persona con experiencia. Entonces, el haber estado en distintos sectores, el haber sido intendente de Villa General Belgrano, ellos lo veían como positivo. Primero, si ganamos las elecciones, como yo creo que con la opción y con lo que estamos haciendo podemos llegar a hacerlo, estar dentro del equipo de trabajo del oficialismo para poder llevar adelante los 4 próximos años de gobierno, y si no tuviéramos la suerte de ganar, por supuesto, para un control, para poder estar también brindando la experiencia al intendente que le toque estar. Y ese fue el motivo. La verdad que lo personal me parece que se podría haber arreglado. Sé, y yo no estuve en las negociaciones porque me parecía que el que tenía que tomar las decisiones era el Sebastián Almuna por ser el presidente del partido. En las negociaciones no se aceptaba específicamente mi nombre. El lugar que le daban al radicalismo, que era el primer tribuno, sí lo aceptaban, pero no con mi persona. Así que lamentablemente no podemos seguir en esto peleando. Creo que ya vienen las épocas en donde tenemos que presentar propuestas de que Villa General Belgrano tenga distintas opciones, así que adelante. En realidad tenemos que trabajar mucho y darle, como lo dije recién, las opciones para Villa General Belgrano. ¿Tiene todos los avales necesarios para que la lista pueda llevar el sello de Juntos por el Cambio? Sí, tenemos todos los avales. Eso, porque se nos preguntaba ese mismo domingo a la noche si no la tendríamos que haber presentado como UCR. Los avales ya habían sido presentados a la justicia, a Villa General Belgrano, porque se había firmado el acuerdo en la ciudad de Córdoba. Entonces no se podía, la jueza, si nosotros presentábamos algo como UCR, no nos iba a aceptar
porque ya se había presentado como una alianza en Villa General Belgrano. Entonces, Juntos por el Cambio ya conformaba algo legal que nosotros lo tuvimos que hacer de esa manera. Sebastián Almuna era el apoderado suplente, podía también hacer la firma de esto y la presentación, y por eso nosotros estamos tranquilos de que la presentación es totalmente legal y que no vamos a tener ningún problema. También hay que aclarar de que la lista, como se está diciendo, no es solamente del UCR, tenemos gente que es independiente, tenemos gente que fue concejal por otros partidos políticos, pero trabajamos muy bien en otras épocas, y la verdad que para nosotros es un orgullo que ellos estén participando. Hay empleados municipales que nos están contando cómo les está yendo, entonces creo que es importante poder estar teniendo estas visiones y poder, como lo dije recién, ofrecer algo nuevo para la sociedad, ¿no? ¿Pierde fuerza la propuesta sin el aval, sin el apoyo, al menos de los dirigentes de los otros partidos que forman el Juntos por el Cambio? Por supuesto que pierde fuerza, porque hoy no tendremos que estar haciendo esta nota de este tema, tendremos que estar haciendo propuestas. Pero la gente cuando entienda lo que pasó, cuando no se lleve por posteos únicamente que dicen muchas mentiras, porque la verdad que lo que yo sentí siempre fue que lo mío era un aporte, no era tirar para atrás, y que si un sector o un partido de una coalición está solicitando algo, se tiene que respetar, porque en realidad nosotros o el radicalismo no ponía énfasis en qué persona de otros partidos se presentaban en la lista, sino que los lugares estaban establecidos. Entonces, me parece que hoy hay que dar vuelta a la página, salir a trabajar fuerte y por supuesto, estar nuevamente en camino. Y ayer lo veía a Sebastián Almuna cuando hablaba de que las elecciones siguen, ¿no? Y Juntos por el Cambio tiene elecciones a gobernador, elecciones a presidente, y donde vamos a estar todos trabajando, porque ellos lo han dicho también en sus mensajes, y me parece que eso es importante. Vamos a estar en el futuro trabajando. Acá no hay un enojo personal con nadie. Ellos tenían una visión, el radicalismo estaba optando por otra cosa y se rompió algo que sucedió en muchos lugares, ¿no? Porque las listas son un motivo de fricciones, de peleas, se notaron en distintos lugares del armado de listas de toda la provincia. Así que... Pero como lo dije recién, a trabajar rápidamente y estar estableciendo pautas claras para que la gente conozca lo que va a ser nuestra propuesta. ¿Pensó en algún momento dar un paso al costado para evitar esta ruptura? La verdad que no. En el momento que esto comienza el sábado a definirse del nombre que no se aceptaba mi nombre, y vi el apoyo que tenía de mi partido, ¿no? Entonces... Cuando uno ve que el partido está apoyándolo, y que me pareció una falta de respeto hacia mi gente que me estaba solicitando que yo estuviera presente. Ni hablar cuando el día lunes empiezo a recibir mensajes de gente del pueblo que no tiene nada que ver con lo político, sino que son vecinos, en donde dicen, me parece que tu nombre no puede ser manchado por algo así. Por supuesto que cuando uno fue intendente hizo cosas bien, hizo cosas mal, a algunos les pueden gustar o a algunos pueden no gustarles, por supuesto, pero yo salgo a la calle todos los días y no estoy rechazado por la gente en que no puedo salir a las veredas caminando. Trabajo en instituciones desde que volví de la facultad, trabajo en instituciones. Hoy tengo un trabajo realmente que me da un placer bárbaro, que es en el Club Social y Deportivo, en donde no se habla de política y donde nunca se mezclaron las políticas, y donde este año tengo menos participación porque voy a estar un mes ahora de campaña. Pero en ningún momento se me dijo, vos por ser político no podés estar. Creo que lo único que hice en estos años es tratar de brindar lo mejor para el pueblo de Villa General Belgrano. Sigo en ese pensamiento y pienso que desde donde voy a estar en la próxima gestión, voy a estar apoyando al pueblo, ¿no? Apoyando al intendente que lo toque, que seguramente va a ser Liliana, y si no nos tocara así, vamos a estar con Liliana y con los concejales apoyando a la gestión en las decisiones que mejor le vengan a la sociedad de la villa. Tenemos la primera pausa para compartir con ustedes y después información del área salud regional y provincial. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia
a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial 3546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todo el valle. La villa está mejor que hace 10 años. Está mejor que hace 6 años. Estamos mejor que hace 4 años. Y vamos a seguir mejorando cada día. En seguridad, con el monitoreo de cámaras. En salud, con el nuevo hospital. Con nuevo colegio primario y secundario. Y la extensión de red domiciliaria de gas y cloacas. Y la construcción de un natatorio con piletas climatizadas de interior y exterior. Sigamos juntos, para adelante. Santarelli Intendente, con Oscar, para adelante. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Hola, vecino. Queremos estar más conectados, más cercanos, más vinculados. Abrimos una nueva línea de atención por WhatsApp. 3546-548078. 3546-548078. La Muni te escucha. Escribinos y responderemos tus consultas a la brevedad. Municipalidad de Villa General Belgrano. Continúan vigentes los reclamos en el área salud a nivel provincial. Se han cumplido ya 7 meses que comenzaron con esta serie de medidas y de asambleas. Hoy se concretó también este encuentro y también con vistas a lo que será el paro que está previsto para el próximo 17 de mayo. Después de 7 largos meses, hoy estamos comenzando a cerrar esta etapa en este proceso histórico que nos tocó protagonizar. 25 años de malas praxis en políticas de salud nos llevó a esas memorables jornadas de noviembre del 2022. Nos unió el espanto. No se habían callado todavía los aplausos con los que la política nos pagó y agradeció lo hecho en la triste pandemia. Y nada les costó darnos la espalda. Y con ello solo lograron que nos uniéramos,
reformáramos y reforzáramos el caduco concepto de equipo de salud. Y a partir de allí, grandes fueron nuestros logros. Le torcimos la mano al CEP. Logramos darle voz propia al sector. Logramos que por primera vez nuestro reclamo sea escuchado desde nuestra propia voz. Mucho se ha logrado y esto es porque nos mantuvimos unidos. Navegamos tormentas y tempestades, tanto internas como externas, pero siempre sacamos el barco adelante. Por eso es que aquí estamos y estaremos más allá de los gobiernos, hasta que las políticas de salud sean políticas públicas. Porque sabemos y tenemos la convicción que faltan muchas cosas para resolver, para poder decir que Córdoba tiene la salud pública que generó su calificación nacional, la DOCTA. La situación conflictiva continúa y continuará. ¿Es salarial? Sí. Pero es mucho más que eso, es estructural. Es por sobre todo por el recurso humano, porque es un reclamo que también nos atañe, pues hace al desempeño de nuestra tarea diaria. Muchas gracias a toda la población que nos estuvo acompañando durante esta etapa. Sabemos que son tiempos políticos, sabemos que es muy probable que la gran mayoría de nuestros reclamos tenga que ser solucionado en el próximo gobierno, pero no obstante eso, vamos a seguir de pie y presentes por ustedes y por nosotros. La verdad que ha sido una lucha que hemos podido sostener como equipo de salud, todos unidos, para poder pedir lo que se necesita, obviamente para brindar un mejor servicio a toda nuestra población. Fundamentalmente los reclamos son salariales y por otro lado de personal, de nombramiento de algunas áreas que han quedado sin gente a cargo. Sí, en este momento creo que la lucha continúa en función de más recurso humano. En nuestro caso, en el servicio de salud mental, estamos necesitando personal que nos permita dar respuesta a todas las demandas de la población, que es mucha, y además para que también se dé el cumplimiento de la ley de salud mental que fue sancionada hace mucho tiempo y todavía nos cuesta implementar. Siguen los reclamos, pero en cierta manera se cierra una etapa hoy, tiene que ver con la cercanía de las elecciones. Bien, se cierra la etapa porque creo que hemos podido lograr un cierto diálogo, porque también es un gran desgaste para todos nosotros tener que ocuparnos de nuestra tarea diaria y laboral y además también sostener toda esta situación. Pero bueno, me parece que hemos sido escuchados, que esto también es un ejercicio ciudadano que es muy importante. Si nos consideramos en un país democrático, somos nosotros los que tenemos que poder reclamar y pedir a nuestros gobernantes lo que necesitamos, incluso para nuestra población también. Asimismo, está en agenda programado un paro para la próxima semana, ¿esto sigue firme? Sí, en realidad esto son nuestros representantes los que más podrían dar, información sobre esto. Hasta el momento sigue el paro programado. ¿Para qué día? 17, tengo entendido. Actividades en nuestros barrios, en el caso del barrio Oeste, una feria que está prevista para mañana. Mañana viernes se realizará una feria en el barrio Oeste. Martín Fierro organiza junto al grupo Merendero Barrio Oeste la feria popular, la feria de tu barrio. Consistirá en una feria comunitaria y solidaria para recaudar dinero para utilizar en la compra de los insumos para el merendero. Mañana viernes 12 de mayo de 12 a 18 horas en el Zoom del barrio Oeste, calle Mendoza y Brasil. Y por supuesto que estamos en esta cuenta regresiva en lo que será el comienzo y el desarrollo de la carrera Valhalla aquí en Villa Genovirano y en nuestra zona. Estuvimos conversando con algunos de los corredores internacionales quienes van a participar. Eso va a ser después de esta pausa. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute.
y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Para mí, gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarzora. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Oasis by Bertoldi. By Bertoldi. La perfumería más grande de Córdoba, con atención especializada para peluqueros, barberos, estilistas, esteticistas y también para vos. Oasis by Bertoldi. Encontranos en horario comercial, en Entre Ríos 42, Santa Rosa, y sorprendete con nuestro amplio surtido. Oasis by Bertoldi. Tu bienestar nos motiva. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Estuvimos conversando con dos corredoras extranjeras provenientes de Perú. Nos cuentan su experiencia en cuanto a las expectativas en la participación de esta carrera Valhall aquí en nuestra villa.
Estamos con dos de las deportistas, las atletas que han venido desde Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? Estoy muy bien. Tengo muchas ganas de correr la ruta desde la Comercita hasta aquí. He escuchado muy buenas referencias de la carrera. He visto el terreno. El terreno sí, más o menos ya estoy acoplada, porque en Perú tenemos bastantes diferentes terrenos y es parecido. Así que tengo expectativa de hacer una buena carrera y bueno. ¿La categoría más exigente? ¿Cuántos kilómetros? Estoy corriendo Epic, 125 kilómetros. Y bueno, quiero terminar, disfrutar y contar mi experiencia, ¿no? A la gente de Perú. ¿Cómo viene siendo tu año deportivo? Este año no he tenido muchas carreras, corrí una de 45 kilómetros y de ahí me dedico a entrenar, porque vengo de un año, el año pasado sí lo tuve bastante ajetreado, estuve en Transgran Canaria en marzo, hice un reto mundial Everestín en mayo, estuve en Europa en julio corriendo 106, en agosto corrí OCC en UTMB 55 y en octubre corrí 180 en México, entonces de ahí aparé un poquito y esta es mi primera carrera larga. ¿Cómo se prepara para esta distancia, ¿no? Esta cantidad de kilómetros? Bueno, he tenido semanas de carga baja, carga media y 3 semanas seguidas de carga alta, que son salir a correr, hacer series un lunes, un martes 20 kilómetros, miércoles bici 35, al siguiente día otros 20, el fin de semana 40. Esa ha sido mi rutina casi todos los fines de semana. Y ya bueno, estas 2 últimas semanas sí ha sido de baja, ¿no? Más bici, menos kilómetros corriendo. ¿Por qué decidiste correr esta carrera? Quería hacer un UTMB, una carrera larga antes de ir a las 100 millas de UTMB en agosto. Y justo me hablaron, tenía esta carrera y otra más en mente, pero esta me llamó más la atención. ¿La otra dónde? La otra era Patagonia. Uh-huh. Pero cuando vi que esta era Bay UTMB, dije, bueno, gano más puntos igual para el siguiente año, para volver al sorteo. Y bueno, nunca estoy en Argentina, me parece una buena idea que esté en una villa toda la carrera porque las villas me encantan. ¿Primera vez en Argentina? Primera vez en Argentina, entonces me parece una muy buena oportunidad, estuve también conversando con gente de la organización y fueron muy amables, me dieron todos los tips y dije, no, me tengo que ir a Bayol, entonces aquí estoy. ¿De qué lugar de Perú sos? Yo nací en Arequipa, pero vivo en Lima hace 21 años. Estamos con otra exponente del país vecino. ¿Cómo estás, Gladys? Sí, ¿cómo es? Bueno, muy bien, encantada de este lugar maravilloso. La gente muy amable también. Es la tercera vez que vengo a Argentina. Primero estuve en Catamarca por unos cursos de camélidos sudamericanos. Y luego a Rosario por una pasantía. Y ahora acá por el tema de deporte. ¿Primera vez en Córdoba? Sí, primera vez en Córdoba. Y acá la Villa Hermosa. ¿Qué categoría corres? Voy a hacer la Advance. Sí, 81. Sí, es mi primera carrera larga como la de Meche este año. Uh-huh. El año pasado hice las 100 millas de UTMB y bueno, mi preparación siempre ha sido de forma criolla, ¿no? Nunca he tenido plan de entrenamiento, entrenador, ¿no? Pero hace 3 meses contacté con un amigo de Córdoba que con él corrí la de Puerto Vallarta el año pasado y me ha hecho un plan de entrenamiento, ¿no? Entonces ya veo todo en orden, ¿no? Digo, mucho esfuerzo, hay que estar muy bien preparado para correr esta cantidad de kilómetros, sí, en terrenos montañosos. O sea, sobre todo fuerza, ¿no? Gimnasio lunes, miércoles, viernes, bicicleta en las tardes, funcional los martes, jueves, ¿no? Farlek, series, los sábados de fondo, acumular desnivel. Y cerca de mi casa tenemos un montón de cerros, sí, secos, ¿no? No tienen nada de verde, pero hermosos cerros. ¿Dónde vives? En La Molina, en Lima. Es alejado de la ciudad. Ya mañana tienen la competencia, después se disfruta, hay sí, espacio para dar unas vueltas. Estoy con ganas de tomar tanto vino argentino con su asado y respectivo, unas cervecitas. ¿Hace mucho que te dedicas a esto? 6 años que, bueno, hace tiempo no hacía nada, ¿no? De oficina, no, ni caminaba siquiera. Y luego empecé el trote poquito a poquito y ya estoy acá. ¿Qué expectativas? Voy a dar todo lo que pude. En Puerto Vallarta llegué primero en mi categoría, ¿no? De edad. Tengo 51 años y bueno, voy a darle con todo. A disfrutarlo, ¿no? A disfrutar, ¿no? Los paisajes también. Así es, y disfrutar llegar a la meta. Nuevamente una pausa, esta es la última y ya volvemos. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular,
tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, enflebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Come Chingones 444, Villa General Belgrano. Doctor Eduardo Farías Scropo. Medicina regenerativa. Celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo. 12 años de experiencia. Permanente capacitación. Atención personalizada. Evita cirugías, frena el dolor, adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo. Somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-681644. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas. Y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Con motivo del desarrollo de la carrera Valjor Argentina, hubo una serie de cortes y van a continuar a lo largo de estos días, recordando que esta actividad se llevará adelante hasta el próximo domingo. Estuvimos conversando con la Secretaria de Turismo, Cultura y Eventos y además también con el encargado de tránsito. Toda la semana vimos que hay muchos corredores, nos hemos cruzado en la ruta, la verdad que vemos que hay mucha gente y eso nos alegra. Hay que pensar cómo hubiese sido esta foto sin la carrera, ¿no? Para lo que es el turismo y la actividad principal económica de Villa General Belgrano. Así que bueno, contentos de recibirlos, pero esto siempre trae la otra parte de la cara de la moneda, ¿no? Porque sabemos que siempre en la organización tratan de cumplir con todos los plazos, pero siempre hay imprevistos, siempre pasan cosas en donde
donde, bueno, como municipalidad tenemos que acomodarnos y flexibilizarnos para facilitar y que se pueda desarrollar todo de la mejor manera posible. Entonces nos encontramos con que este arco que está acá atrás se iba a armar hoy a la tarde o ahora se iba a estar armando y se tuvo que armar ayer a la noche. Pero por una cuestión de organización y de técnica de ellos, del armado del sonido y la iluminación. Eso nos ocasionó de que, bueno, anoche nos tuvimos que reunir un poco tarde y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, el área de recolección de residuos también se tuvo que adaptar, el área de tránsito, pero nos pusimos en conjunto porque, bueno, la orden del intendente es facilitemos todo para que la carrera sea realmente un éxito y a su vez garanticemos que a los vecinos no sean molestados o la menor molestia posible. Y eso es lo que estamos haciendo. Sabemos que el que llegó a la mañana y se encontró que la calle podía pasar un solo auto, habrá dicho, pero ¿cómo? ¿No era que el corte era mañana? Sí, a veces pasan estas cosas. Pedimos disculpas a todos los que tuvieron que cambiar su recorrido habitual, pero bueno, es parte de la ayuda a una organización que sabemos lo importante que es para nuestra villa y también es lindo ver un montón de turistas que vienen de otros países y se están sacando la foto en el salón de evento y enviándola y bueno, y promocionando y que hayan terminado eligiendo nuestro lugar en lugar de otro destino que hoy la carrera podría estar corriéndose en otra parte. Así que pedimos disculpas a todos los que les tuvimos que hacer cambiar su circuito, pero me parece que bueno, que es bueno para nuestro desarrollo turístico y deportivo tener esta carrera hoy acá. Bueno, para pasar en detalle cómo van a ser los cortes, las interrupciones de algunas arterias en estos días, César, bueno, ¿qué va a pasar acá con la principal? Lo que iba a ocurrir a partir del día viernes se adelantó al día de hoy. Le queremos llevar la tranquilidad a todos los comerciantes y vecinos de las calles donde hoy se encuentran cortadas, de que van a poder seguir ingresando. En la punta de los cortes se encuentra una valla con un cono, de manera que el cono puede ser removido para que no se confunda la gente que no vive en la zona y pueda ingresar. Nosotros, por una cuestión y un pedido desde la organización, decidimos cortar hoy más temprano para adelantar los pasos de esos preparativos y los chicos de tránsito van a estar durante toda la tarde y hasta últimas horas de la noche para garantizar la circulación de proveedores, gente que trabaja en los locales y la gente que vive en la zona. ¿Hasta cuándo va a ser? Y esto va a ser hasta el día domingo. Hasta que termine. Siempre que la gente tenga que entrar y salir y no esté lleno de corredores, se va a poder seguir circulando. Le pedimos paciencia al vecino o al comerciante, que durante el tiempo de la carrera seguramente no se va a poder ingresar por el caudal de gente que va a haber. Pero mientras tanto van a poder seguir ingresando y saliendo. El corte viene desde la calle Ojo de Agua hasta la calle Uruguay. La gente que desea ingresar a esa zona tiene la alternativa de dejar el vehículo sobre la calle Ojo de Agua o bajar por Uruguay 25 de mayo. Y ahí dejando el vehículo ingresar caminando al área del corte. ¿Qué otros sectores van a ser afectados en estos días? ¿Parte de la ruta o algún otro sector de la localidad? Sí, por el día de hoy es lo que nombré anteriormente. Ya el día de mañana están llegando los corredores. Se va a ver un movimiento en la parte céntrica, en la llegada sobre todo. Nosotros tuvimos una buena noticia que en vez de tener dos cortes sobre ruta 5, vamos a tener uno solo, porque a la altura de las Corzuelas en Villa Castelar, el cruce se va a hacer por abajo de una alcantarilla, que es parte también de la carrera. Y sí van a tener que cruzar cuando ya vuelven a la recta final, a la altura del Cerro de la Virgen, donde va a haber personal de tránsito, efectivos de la policía, garantizando que no ocurra ningún accidente y que todo sea lo mejor posible. ¿Va a ser la interrupción por momentos? Va a ser por momentos porque la carrera de elite lo que hace es que varios corredores se corten solo, como suelen decir ellos, entonces no van a llegar todos juntos como va a pasar el sábado. El sábado salen todos juntos, carreras de 10, 20, 30, 40 kilómetros. ¿De dónde salen? Salen acá desde el arco este. Bien. Van por la calle 25 de Mayo, cruzan el arroyo por Cosman, doblan por Comechingones, una parte de Incas
agarran el arroyo, van costeando el arroyo hasta el Nido Gaucho, que es calle Magnolia, van por el costado de la cancha de fútbol, suben por Río de los Reartes y cruzan desde este lado hacia la Sierra Chica a la altura de la calle Danubio, donde también vamos a tener gente, y eso es el día sábado. Las categorías más exigentes salen desde otro lugar, ¿no? Desde la zona de la Cumbrecita. Claro, ellos están largando a las 5 de la mañana de mañana, calculando ellos que están muy al tanto del tema, llegando los primeros corredores a las 5 o 6 de la tarde, los de 125 kilómetros. Nosotros vamos a estar a partir de las 10 y media, 11 de la mañana sobre la ruta, porque también larga una carrera que es más corta, y eso se calcula que van a estar llegando entre las 11 y 11 y media de la mañana. Bueno, algo más para informar a la gente, para que tenga en cuenta en estos días cómo moverse. Como dijo Gaby en un principio, es muy lindo la postal que se está viendo, la gente sacándose fotos con restaurante, con el arco, con banderas. Todo ese folclore lleva a tener que circular con un poquito más de precaución, teniendo gente que ya está haciendo precalentamiento, está recorriendo los lugares por donde van a ir, un reconocimiento. Entonces, durante todos estos 3 días se va a ver mucho movimiento de gente caminando, de gente corriendo, calentando, entrenando, y le pedimos paciencia a la gente, le agradecemos esa paciencia, y circular siempre con precaución. Secretario, gente por todos lados, digo, está en la Casa Bicentenario también, en la Casa Alemana. Sí, la Casa del Bicentenario está afectada, la Casa Alemana también. También queríamos agradecer a la cooperativa, porque durante todos estos días estuvimos con la ornamentación, así que nos han colocado todas las banderas de la ornamentación, que empezó desde el Setia hasta la calle Venezuela, y después también desde Roca por Magnolias. Manantiales, y también la bajada que va a ser por 25 de mayo. Sin este aporte de la cooperativa hubiera sido imposible, así que muchísimas gracias por eso. También hay aquí en el salón, detrás del salón, digo, hay toda una movida, ya están, esto moviliza a mucha gente. Sí, la verdad que sí, desde hoy a la mañana, ya cuando venía, veíamos en la ruta ya corredores, como decía Coco, practicando, entrenando, y ya en el pueblo, bueno, se ve todo el movimiento, atrás del salón hay todos unos stand, digamos, que se pueden visitar, se pueden recorrer. Hoy a la tarde, hoy ya fueron las primeras acreditaciones, y también, digamos, adentro del salón, hoy a la tarde va a haber una presentación general del evento. Y mañana también un día súper importante, porque hay una largada desde temprano, desde acá, desde el arco que estamos, dos largadas durante la mañana, o sea que el movimiento va a ser muy fluido. Y bueno, les pedimos, como decían Gaby y Coco, este acompañamiento, esta colaboración, y que podamos disfrutarlo, digamos, como el evento que es, ¿no? Como decíamos la otra vez, somos anfitriones de esta carrera tan importante a nivel internacional, y la idea es que todos nos pongamos como a disposición para poder colaborar en los casos que haya que colaborar, disfrutarlo en los momentos como más importantes. Y también garantizarle al vecino que todos los servicios municipales van a continuar de la misma manera, no más que se modifican algunos horarios, como lo que es en la parte del centro, que va a estar cortada desde el día de hoy. Ese servicio va a ser garantizado a las 4 de la mañana, un poco antes, ¿no? La recolección de residuos, ¿no? Eso quería decir, que la recolección de residuos va a ser a las 4 de la mañana. Así que también hemos reforzado eso, el tema del aseo, de ajustar todas esas cuestiones que por ahí a veces se desajustan, porque bueno, son imprevistos que surgen, pero estamos a disposición para escucharlos. Si hay alguna cuestión que hay que resolver, estamos dando vueltas, nos van a ver todo el tiempo en estos 4 días, así que bueno, agradecerles también por eso. Así, con razón de esta carrera que se estará desarrollando aquí en Villa General Belgrano, hubo reprogramación de actividades que están previstas a llevarse adelante la Casa del Bicentenario. Con motivo del desarrollo de la carrera Valhall, se reprogramó la charla del segundo ciclo de conferencias de la Asociación Italiana de Villa General Belgrano. La temática será la pintura italiana y se realizará el viernes 19 de mayo a las 20 horas en la Casa Italiana. Volvemos al panorama electoral en nuestra región. En Santa Rosa de Calamuchita, la presentación de las listas de candidatos, impugnaciones y cuál es también la opinión desde Hacemos por Córdoba.
A raíz de las diversas versiones publicadas por un movimiento político local en diferentes medios de comunicación, malintencionados e infundados, por cierto, nos vemos en la necesidad de aclarar a la población en general que este movimiento político, en razón de la ordenanza 1892-23, con fecha 23 de marzo del 2023, que dispuso las condiciones y requisitos de las próximas elecciones municipales, procedió a confeccionar y presentar la pertinente lista de candidatos, cumpliendo todos ellos cada uno de los requisitos exigidos, razón por la cual la Junta Electoral Municipal, la que por cierto no depende de la municipalidad, mediante la resolución 04-2023, con fecha 9 de mayo del 2023, oficializó en su totalidad dicha lista, es decir, que cada uno de los candidatos presentados reunían la totalidad de los requisitos exigidos. Escapa a nuestras facultades y o responsabilidad si alguna de las listas presentadas tienen candidatos que no cumplan con aquellos requisitos, los cuales eran conocidos por todos los candidatos. Es de destacar, ante las falsas versiones instaladas en la población por otros movimientos políticos, que Hacemos por Córdoba jamás impugnó lista o candidato alguno de la oposición, y que las observaciones efectuadas a algunos de sus miembros fue dispuesta pura y exclusivamente por el presidente de la Junta Electoral Municipal, juez de paz, señor Iván Dulio Tapia, observaciones las cuales fueron notificadas en su conjunto a todos los partidos políticos, sin que el día de la fecha este movimiento político haya presentado observación o impugnación alguna. Así también es destacar que la ordenanza 1892-23, con fecha de 23 de marzo del 23, es igual en cuanto a sus requisitos, 4 años de domicilio y residencia en la ciudad, a la ordenanza 1756-2019, es decir, que es falso que se hayan cambiado requisitos para perjudicar al candidato alguno. Razón de ello es que el concejal Eraso Germán, miembro del actual Consejo Deliberante y candidato actual de la lista Juntos por el Cambio, formó parte de la sanción de la ordenanza 1892-23 y que a su vez fue debidamente publicada. Con ello se demuestra que el accionar de Hacemos por Córdoba siempre fue en el marco de la ley y respetando tanto a los diferentes candidatos opositores como así también el actuar de la Junta Electoral. Prueba de ello es que al día de la fecha no impugnamos candidato alguno. Se está mal informando a la población. Firma Mario Lezana, presidente del Partido Justicialista Santa Rosa de Calamuchita. Compartimos ahora los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para este viernes se espera ligeramente nublado el cielo, máxima de 22, mínima de 12. Para el sábado parcialmente nublado, máxima de 23, mínima de 13. Para el domingo algo nublado, máxima de 22, mínima de 11 grados. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía y será hasta mañana.